Y sigue la caída de la aprobación de Gustavo Petro de acuerdo al nuevo sondeo del opinómetro realizado por Datesco y W Radio. Vemos que el 61% de los colombianos descalifica la gestión del mandatario. La aprobación está en el 60%, un guarismo que coincide con la ruptura del gobierno con varios sectores políticos y la crisis ministerial, mientras que el 30% se muestra a favor del mandatario de los colombianos. Y hay que recordar que en el mes de abril estaban en 52% y 38%. Así es, Michael. Veamos ahora la aprobación por regiones. Y es que si miramos a detalle la encuesta, evidenciamos que la mayor desaprobación se vive en la región oriental con un 72%, le sigue Bogotá un 65%, la región central con un 64%, la región Caribe con un 52% y finalmente la región pacífica, una desaprobación de 48%. Y ahora pasemos al famoso balconazo, y es que respecto al balcón del 1 de mayo, esto contestaron los colombianos, y es que según la encuesta, más de la mitad de los colombianos no les gusta la forma en cómo el presidente Petro se dirige a la nación desde el balconazo. El 58% no le gusta, mientras que aún el 31% le gusta, el restante prefiere no pronunciarse. Ahora veamos otra pregunta de la encuesta y tiene que ver si usted está de acuerdo o en desacuerdo con que el presidente Gustavo Petro aliente una revolución desde el balcón de la Casa de Nariño. 20% de acuerdo, 68% en desacuerdo, 10% no sabe y 2% no responde. Y esta es la ficha técnica del reciente opinómetro realizado por Datesco y la W Radio.